¿Qué tal, amigos? Un video más para mostrar nuestras películas de terror, así que hoy les presentamos Colección Salas de Terror, parte 3. Y bueno, amigos, pues vamos a dar inicio con la saga del Resplandor. Nuevamente está aquí este pack, que ya ha salido en varios videos. Y como siempre lo digo, seguirá saliendo. Vamos a ver Resplandor. De hecho, pues aquí se encuentra otra película, que es la del Exorcista. Aquí está la del Resplandor. Y su secuela, que es Doctor Sueño. Y bueno, a esta colección del Resplandor se ha agregado la miniserie que salió años después. Ustedes saben que, a pesar de que a muchos les gusta la película del Resplandor, bueno, voy a decir nos gusta porque me incluyo, pues Stephen King no quedó muy, muy contento con el resultado, ya que pues sí se aleja un poco de su obra. Así que bueno, años después, él tuvo un poco más de influencia, o mucha más influencia más bien, en las decisiones para esta miniserie, miniserie con la cual él quedó más conforme. Esta edición no incluye doblaje, la serie sí fue doblada, bueno, la miniserie, pero bueno, no nos incluyeron el doblaje. Esta película, más bien esta miniserie, pues no tiene mucho que la adquirí, así que no sé en qué jaula vayan a ver. Obviamente todavía no subo ese video. Continuamos con la saga de Carrie. Carrie 1, Carrie 2 y Carrie el Remake. Aquí tenemos las tres películas, todas con doblaje en español latino. Aunque aquí, por ejemplo, no dice que incluye el doblaje. La verdad es que sí lo tiene. Continuamos con otra saga muy popular, la saga de la profecía. Aquí tenemos la profecía 1, la profecía 2, la profecía 3 y el remake de la profecía. Todavía me falta la profecía 4, donde, bueno, pues ya es una niña, si no recuerdo mal, pero no me he podido hacer de ella. Así que espero que para el siguiente año ya la tenga yo y ya se las pueda mostrar en otro video de mi colección de sagas de terror. Continuamos con la saga de la mosca. Aquí tenemos la versión original, creo que es de los 50, si no estoy mal. Sí, 1958, incluye su doblaje en español latino. Tenemos El regreso de la mosca, también con doblaje en español latino, aquí se puede ver. Y bueno, también tenemos el remake, hecho pues obviamente ya muchos años después. Me falta la parte 2 del remake. Y otra que creo que se llama El Hijo de la Mosca, algo así. Y creo que con eso se completaría, creo. Vamos a mostrar un poco de comedia de terror con las películas de Scary Movie. Aquí tenemos Scary Movie 1, que junto con la 2 es la que me parece mejor. La 2 ya la pude conseguir, pero aún no me llega. Es decir, ya la compré a un vendedor, pero pues aún no le pido el envío, así que bueno, seguramente hasta el próximo año la verán. Scary Movie 3, Scary Movie 4 y la parte 5, que la tenemos en Blu-ray. ¿A ustedes cuál es la que más le gusta de Scary Movie? Yo creo que, bueno, creo que la 1 y la 2, hasta puede ser que la 2 me guste un poco más. Y seguimos con la saga de Tremors, que no le he añadido más películas. He de ser sincero, las que más o menos me gustan son la 1 y la 2, más la 1. Ya las otras no me gustan tanto, aunque hay muchas otras películas de Tremors. No sé de cuánto sea la saga completamente, pero son varias. No sé si pueda seguir sumando porque pues ya no son películas que me gustan tanto, pero bueno. Si aparecen por ahí muy baratas, pues tal vez nos hagamos de ellas. Continuamos con un pack, el cual ya también le hice la review, espero ya haberlo subido. Aquí tenemos las tres películas del Exorcista, que ya va a salir una nueva. Creo que se estrena este año. Y bueno, quien quiera ver el review, pues ahí está en el canal. Bien, aquí ya se está maltratando un poco, así que vamos a meterlo al revés para que no se doble ese plástico. Una muy bonita caja. Y por último, vamos a continuar con la película de Saw, El Juego del Miedo, que también va a tener una nueva película. Les digo que cuando una saga de terror es exitosa, no dejan de salir películas. En este pack tenemos las primeras 8,
Únicamente Jigsaw nos contiene el doblaje en español latino. Así que bueno, yo conservo estas otras películas que contienen el doblaje. Aquí tenemos la 1, es una edición nacional. La parte 4, que también incluye doblaje. Por ahí se puede ver. Y también me quedé con la parte 7, que esta edición en DVD, pues también nos incluye el doblaje en español latino. Y lamentablemente creo que son las únicas. O sea, de la saga de 8, creo que solo estas 4 incluyen doblaje. Tendría que volverlo a checar, pero pues varias no. Ni siquiera en su edición nacional nos incluyen el doblaje en español latino. Y bueno amigos, pues esta fue la parte 3 de mi colección de sagas de terror. Este año también voy a grabar otro de películas mexicanas de terror. No sé si ya lo haya subido, pero bueno, todavía no lo he grabado. En este momento aún no lo grabo, lo voy a grabar después. Y bueno, creo que con eso, por este año, concluiríamos con los videos de terror. Espero que les hayan gustado todos. Muchas gracias por ver los videos y ya con esta imagen nos despedimos.